mis amigos, ya estamos de vuelta y ahora sí viene el plato fuerte del día de hoy. El hombre que acaba de ganar el premio Luis Aparicio del 2021, Salvador Pérez. Felicidades, Salvi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gracias, sientes? Gracias, hermano. Todo bien, gracias. Yo aquí en familia disfrutando ya de las vacaciones y disfrutando esa serie mundial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viste ese primer partido de serie mundial? ¿Te gustó? ¿Te convenció? Mira, súper bien, emocionante, pero ahora es que queda juego. Claro, cada partido es cada partido en una serie mundial como esta. Cuéntame un poquito, ¿cómo te sentiste cuando te vinieron y te dieron la noticia? Te ganaste el premio Luis Aparicio. Súper feliz, súper emocionante. En verdad que ser venezolano y ganarte ese premio, representar ese premio significa bastante, no nada más para mí, para todas esas personas, de Joan Santana, Miguel Cabrera, Altuve, Acuña, de verdad que hemos tenido esa oportunidad de ganarnos este premio. Es súper feliz, contento. El único salón de la fama que tiene Venezuela. Significa bastante. Háblame de esta temporada. Tú sabes que durante tu temporada, una temporada donde gracias a Dios tuviste salud en toda la temporada, creo que es lo más relevante. Cuando te preguntan a ti siempre vas a decir lo mismo, ¿no? Lo mejor fue que tuviste salud. Se dieron muchas cosas, ¿no? Y la pregunta que hacía todo el mundo es ¿qué pasó con Salvador? ¿Por qué Salvador ha tenido ese crecimiento tan grande a nivel de poder? ¿Qué pasó con Salvador? Te pregunto yo a ti. Entrenar como un loco. Es el deporte del cual uno se puede lesionar en un segundo, en una jugada, puedes perder el año. Y le pedí bastante a Dios que me mantuviera saludable, que yo iba a intentar hacer lo demás. Y esa es la clave. Yo creo que mientras tú salgas a competir todos los días, tener la oportunidad de jugar todos los días, yo creo que ahí tienes más oportunidades de poder poner números, de poder demostrar quién tú eres. Y bueno, gracias a Dios estuve saludable, pude jugar 161 juegos este año y mira los resultados que tuve. También está la oportunidad que tuviste esta temporada, a diferencia de otras, de ser bateador designado. ¿Eso fue consensuado? ¿Lo comentaste? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Vas a ser bateador designado también durante la mitad del tiempo? Eso fue parte de Pedro Grifol, el bench coach mío, junto al manager Magín Martínez. Sí, que creo que 131, algo así, no me acuerdo muy bien, 128, 29 y de hecho el resto, como 30. Yo creo que eso de verdad me ayudó bastante. Al final de cuentas, todo se trata de cómo te veías hacia el final de la temporada. Venías en un crecimiento bárbaro, todo el mundo estaba pendiente de ti. ¿Lo sentiste? ¿Sentiste que todo el mundo estaba pendiente de Salvador Pérez, de lo que está pasando con él, lo que está pasando con Vladimir, Salvador, Vladimir? Claro, mira, si digo que no es mentira. Eso era mensaje tras mensaje, Instagram, hasta los mismos amigos míos. Que estás empatado, que no, que sí, que te va arriba, que tienes que dar un ron hoy. Pero fue emocionante, de verdad. Es impresionante. Yo tengo 31 años, para nadie, no lo voy a ocultar. Y Vladimir solo con 22, 21 años que tiene. Es algo impresionante lo que él hizo. Y también es muy impresionante las cosas que vimos. Hay una imagen que le llamó mucho la atención a muchas personas y que no tiene que ver con Salvador con un bate en la mano ni con una mascota, sino es el día de la despedida. Cuando te vemos sacar a todos tus compañeros del dugout y decirle vamos a saludar a todo el mundo. ¿Qué pasó ese día? Porque esa es la demostración de que tú, además de que con un bate, con una mascota, juegas en la pelota, también hay un liderazgo ahí. Háblame un poquito de ese día. Mira, es el último juego de la temporada. El estadio estaba súper full, como todos lo vieron. Uno no sabe lo que hace un fanático para comprar una entrada, uno no sabe el sacrificio que están haciendo para ir al juego, y yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a mantener. Hay que darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de ponernos ese uniforme todos los días, jugar súper duro cada vez que estamos jugando, desde que el juego comienza hasta que el juego termina, porque aparte que estamos representando a Kansas City, también representamos a cada fanático que nos va a apoyar. Fueron en total 100 periodistas que dijeron este es el hombre de este año, unánime, sin discusión. ¿Cómo te hizo sentir que también te dijeran que fue unánime? Porque tiene que haber sido especial. Mira, sí, hablé con Mike, le dije que ganar ese premio es bastante contento, pero ser unánime de que todos los votos hayan sido hacia mí es un poquito más especial. Súper contento, como te dije, estoy feliz.
Estoy loco porque llegue ese día de poder ver y tocar el premio Luis Aparicio. Ya creo que tenemos fecha, creo que va a ser en Venezuela, en Caracas, y bueno, súper contento. Y la gente en Venezuela, además de verte tomar el premio en tus manos, te puede ver jugando. Después de 161 juegos, no. Apenas van 3 semanas, algo así, que se acabó la Grandes Ligas. Pero nada, de verdad que ojalá y pudiera, pero sinceramente no voy a poder jugar en Venezuela este año por las reglas esas que hicieron de fatiga extrema, que si pasa de 100 juegos. Y bueno, en verdad eso es lo que me atrae, pero sí sueño con otra vez jugar en mi país. Sí, el caso de los receptores, además, normalmente los receptores no pueden. O sea, sí es simple. Los receptores, la forma... Puedo ser DH, DH primera base. Ah, bueno, pero tú te estás invitando. Cóntale, eso me sobra la gana. Por ahí, para que ustedes más o menos entiendan cómo es Salvador y cómo le gustan las cosas venezolanas a Salvador, tuve la oportunidad de verlos en una partida de softball y estaba Eduardo, el de la pica. Eduardo Escobar, con unos tocando tambores, que además el tipo toca tambores en serio, no es un amateur, ¿no? Y tú te vacilas los tambores también, ¿tú tocas algo? De todo. Mi mamá es porteña, tuve la oportunidad de criarme en el puerto también, de crecer un poquito allá y ser la tierra de los tambores. Así es, que, entonces, tú tocas, tú le metes también. A ti no te vi, pero bueno, eso está muy bien. Yo estaba bailando. Ese día estaba era bailando, además. Ese día estabas bailando. Que ese día, por cierto, creo que jugaste tercera base en la partida de esos goles. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por darnos este tiempo. Sé que estás complicado. Muchísimas gracias por compartir este rato con EBTV y espero que las cosas sigan fluyendo de esta manera. En tus planes está, por cierto, influir de esta manera. ¿Seguir tomando turnos como designado? ¿Lo vas a mantener? ¿Te gustó eso? Mira, si nos vamos por los resultados, sí, de verdad que me ayuda a descansar. Más que todo como mentalmente, el hecho de no llegar al estadio, de no tener la reunión con el pitcher, nada más te concentras en batear, eso también hace falta. Y yo creo que los que han tenido más experiencia de ser DH, de ser bateador designado, eso lo saben. Pero no, yo creo que sí, mientras me ayude, siempre me mantenga saludable y pueda jugar 160 juegos, 162 juegos, yo voy a hacer lo que sea para ponerme ese uniforme todos los días y tener la oportunidad de competir y tratar de ganar ese partido. Y ya que lo asomaste tú mismo, ¿hay chance de que juegues primera base en Grandes Ligas? Depende, tengo 31 años, quiero que echar como Yadier Molina, pero si no, voy por primero un ratito. Bueno, tú eres uno de los mejores catchers del béisbol, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el béisbol mismo, ¿no? Que eres uno de los mejores catchers del béisbol, entonces ¿por qué vamos a inventar? Muchísimas gracias, Salvador, por compartir con nosotros. De verdad, un gusto compartir contigo, Salvador Pérez. Y así, mi gente, entre ligas que arrancan, béisbol que puede pararse y el premio Luis Aparicio, se termina este programa. Ha sido un placer para nosotros haber estado con ustedes. Y les voy a dejar la lista de cómo quedó la votación, solamente para que no se pierdan. Así quedó la votación de Luis Aparicio. Este programa fue presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero.